Vamos a hablar de la reserva que jugó hoy precisamente ante el Pirata. Encontrá en Musimundo toda la tecnología. Aprovechá todos los días 12 cuotas sin interés en todos los productos con las tarjetas de crédito de todos los bancos. Musimundo, parte de tu mundo. Siesta, 3:30 de la tarde se jugó el partido entre Colón y Belgrano, en donde el Pirata con un blooper, terminó ganándole a Colón por 1-0 con gol de Leandro Fernández. Buena campaña de Belgrano de Córdoba, que está cuarto en esta tabla de reserva, a 4 puntos de San Lorenzo, que obviamente es el líder del campeonato. Y decía, el gol fue realmente un blooper, una salida larga y un error entre los defensores y el arquero, que sale en realidad apurado para terminar poniendo el 1-0. No fue un gran partido, obviamente no fue un buen partido de fútbol, y Belgrano aprovechó una de las pocas acciones que tuvo para, decía, quedarse con la victoria. No es bueno el presente de Colón también en reserva, más allá de haber ganado el clásico, de alguna victoria. La campaña no es buena. Andrés Mering en el arco, Maximiliano Martínez, Franco Verón, Nicolás Rossini, Osvaldo Arroyo, Francisco Filippi, Mauricio Del Giudice, Fede Boazo, Ezequiel Gómez, Federico Jourdan y Oscar Belinets, el equipo de Tapita Segala, que decía terminó cayendo ante el Pirata con gol de Leandro Fernández a los 38 del Continental. Ahí está. Un blooper prácticamente. Sacó el arquero de Belgrano, sí, ¿eh? Por eso un pelotazo largo. Un remate. Que es que en definitiva. En definitiva, terminó quedándole a el jugador de Verón. Ahí está el error del defensor, sorprendido obviamente, y el arquero, que sale pensando que el jugador de Verón se le iba a tirar por encima. Con este gol ganó Belgrano 1-0 en reserva.